y la gran mayoría de la gente me dice, oiga, no me alcanza. Este día, envié al Senado de la República la iniciativa de reforma energética. Y según dice que fue una falla en el suministro de energía eléctrica. No vamos a privatizar, no vamos a vender ni un tornillo de Pemex. La posición del presidente de la República es muy clara. Busca hacer que el sueño mexicano se convierta en realidad. Una potencia energética mundial. La reforma energética con 353 votos a favor. Esta legislatura ha escrito una de las páginas más brillantes en la historia del Congreso mexicano. Y 134 en contra. Nosotros vamos a detener esta embestida contra el único recurso que le queda al país. Los diputados de Movimiento Ciudadano estamos en contra de atentar contra los intereses públicos porque tenemos sentido común y tenemos memoria. Para eso fue la reforma energética, para entregar este negocio jugosísimo a estas empresas. Así están despojando a la nación. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Muchas gracias. Lo más importante es que esta transformación se traducirá en beneficios concretos para todas las familias. Porque incluso a nivel internacional reconocen la capacidad y la audacia de los mexicanos para atrevernos a cambiar. Otra promesa incumplida al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto vuelve a aumentar el precio de la gasolina. A partir de este momento ya no habrá gasolinas. El precio de las gasolinas volvió a aumentar. Para muchas personas significa un duro revés. La reforma es la entrega del subsuelo mexicano a las empresas privadas. Es una entrega por contratos. Vamos a repartir México para las privadas y una parte para Pemex. Petróleos Mexicanos realizó la apertura de su primera gasolinería en Houston, en los Estados Unidos. La empresa realizará un recorte de personal en las próximas semanas. Congreso de México aprobó presupuesto de egresos para 2017. Esta presidencia declara que ha sido aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 406 votos del proyecto de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. En este país somos de libre mercado, somos liberales cuando le conviene a los que mandan en el país, cuando le conviene a ciertos grupos de interés. La gasolina va a aumentar un 15% desde el 1 de enero al entrar en vigor la liberación en los precios de combustible. El precio de la gasolina podría aumentar mínimo 50 centavos por litro. Cada inicio de año es motivo de ánimo y esperanza. El gobierno federal sí tiene instrumentos para controlar ese precio. Uno de ellos es el IEPS. Es decir, hay una parte importante del precio de la gasolina que tiene que ver con impuestos. Esos impuestos sí se pueden eliminar o se pueden reducir para no dañar el precio final.